Doble. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Sí? Ah, fenomenal. Ah, pues muy, mucho más cómodo, así no ando con... Eso. Vale. Vale. Sí, buenas noches, buenas, buenas tardes. ¿Suena? Estamos aquí en vale. Pamplona, en vale, Iruña. Vale.
Bueno, pues buenas tardes, arratsaldeon. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de mediación que promueve la Coral de Cámara de Pamplona con motivo del próximo estreno, el día 27 de mayo en Baluarte, de la obra de encargo Emilia on the Road. Es obra de Yolanda Campos Bergua, que hoy nos acompaña. Está inspirada en textos y poemas de Itxaro Borda, de la escritora Itxaro Borda, que también nos acompaña. Queremos dar las gracias, en primer lugar, a Fundación Caja Navarra por acogernos aquí, en su casa, en este centro de pensamiento y cultura compartida que es Civicán, y por supuesto, pues daros las gracias a todas las personas que nos habéis acompañado, que nos estáis acompañando esta tarde, a todas las personas que nos siguen por streaming, y porque gracias a vuestra participación hoy entre todos y todas, pues vamos a adentrarnos en el universo de Emilia y en todas las miradas que ofrece. Visiones múltiples a nivel artístico, musical, histórico, social, literario. Entre todos y todas nos vamos a adentrar, como os decimos, en la obra de Emilia. Con el objetivo de explicar el proceso de creación de la obra, hoy nos acompañan Yolanda Campos, Itxaro Borda y David Gálvez Pintado. Yolanda Campos Bergua es una compositora de música contemporánea que desarrolla proyectos para espectáculos musicales y multimedia. Su trabajo se centra en la exploración tímbrica en relación con el discurso musical, reflejando en su poética conceptos como el tiempo o el silencio. Es cofundadora del Centro de Música Contemporánea Garaikideak, dedicado a la creación y difusión de la música contemporánea en Navarra, a su vez que es impulsor del Festival de Música Contemporánea de Navarra, NAC, del que Yolanda es directora artística. Como compositora, sus obras han sido estrenadas en importantes festivales y ciclos nacionales e internacionales. Itxaro Borda, escritora, publicó su primer poema en 1974 en la revista Herria. En 1981 participó en la creación de la revista vasca Mayatz, la cual facilitó la publicación de su primer poemario, Bizitza nolan badoan. Desde entonces, además de poesía, ha escrito novelas, artículos y ensayos con más de 17 obras publicadas. Ha realizado trabajos de traducción y también ha escrito letras para canciones. En 2002 recibió el premio Euskadi por su novela 100% Basque. Y David Gálvez Pintado es el director artístico y musical de la Coral de Cámara de Pamplona y a lo largo de su carrera ha trabajado y trabaja junto a prestigiosos intérpretes, colegas de agrupaciones y es un reconocido maestro de coro. Como compositor, posee amplia experiencia, principalmente en el ámbito de la música coral. También es máximo responsable musical de la Joven Orquesta y Coro de Centroamérica, JOCA, desde su fundación en 2008. Y bien, por no restar minutos a este tiempo de diálogo y de encuentro, que es lo que queremos que sea, si os parece, para abordar Emilia desde los diversos ángulos que la componen, podemos empezar charlando con Yolanda y que nos cuente cómo y de dónde nace Emilia. Uy, iba a coger el micro de mano, la costumbre. Bueno, la verdad que es muy emocionante para mí estar en este espacio de mentes amigas, ¿no? No puedo decir otra cosa, a las que, bueno, al que tantas veces he venido y a escuchar grandes pensadoras y pensadores. Decía que es muy emocionante porque, bueno, el proceso de creación esta partitura ha sido complicado, ha sido complejo y el sacar adelante, ¿no?, el poder presentarla al público, pues no lo ha sido menos. ¿Qué es Emilia? Bueno, Emilia, ante todo, es Itxaro Borda, sin ninguna duda. Ella es el alma de Emilia, de la que tomé de alguna manera prestados, ¿no?, esos maravillosos versos. También Emilia es mi amigo Binguer Amadoz Ongai, que los tradujo del euskera haciéndolos comprensibles para mí y de otra manera hubiera sido imposible. Por supuesto es la Coral de Cámara de Pamplona, es las intérpretes, las bellas intérpretes que van a dar voz a esta Emilia, su director, David, ya amigo también, al que admiro y respeto también por esa valentía y su compromiso, ¿no?, con la música de nueva creación. Pero al final Emilia, pues somos también todas nosotras. Bueno, se me olvida citar a los intérpretes ahora que veo aquí de nuestro querido ensemble, algunos de los cuales también
me conocen desde hace muchísimos años y se lanzan un poco al vacío, ¿no?, en cada hora nueva que hago. Pero ante todo, Milia, como decía, somos todas nosotras, ¿no? Es toda mujer que de alguna manera no solo se ha sentido agredida, que por supuesto ha sido agredida, sino también aquella, bueno, que ha sido maltratada, humillada o silenciada en algún momento, ¿no? Entre las que, por supuesto, pues debo incluirme yo también. Porque esta obra habla de eso, habla de la violencia machista y la violencia contra la mujer. También habla de esa otra mujer que ha podido, a lo largo de la historia, alzar su voz pese a todo, ¿no? Esa poeta del pasado, ¿no?, de la que nos han llegado pequeños esbozos de obras, pequeñas piezas musicales, literarias, y que ahora son un poco, de alguna manera, nuestros referentes, ¿no? Y también reivindica, en última instancia, yo creo, la libertad de nosotras a expresarnos, sea cual sea nuestra voz, ¿no?, y sea cual sea nuestra raza, nuestro sexo, nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual. Yo creo que esto es Milia. El proceso de creación, bueno, nos tenemos que remontar a unos cuantos años atrás. Cuando recibí el encargo de David, tenía claro, ¿no?, que yo quería basarme en algún texto de alguna escritora, alguna poeta de la zona. Y la poesía de Charo llegó a mí, como suelen llegar estas cosas, de manera absolutamente casual, dentro de ese proceso de investigación que sabemos que no se acaba nunca, ¿no?, que es absolutamente inabarcable. Y encontré unos textos, unos poemas en euskera y en inglés, pero de los cuales había alguna parte, había algunos de ellos que ya estaban traducidos al castellano. Y empecé a leer, como leí otros muchos, de otras muchas autoras, pero estos tenían algo sumamente especial, ¿no? No voy a destripar aquí el contenido, porque creo que es algo que de lo que luego va a hablar Charo muy bien, y por no repetirnos, sí que diré que era una poesía absolutamente comprometida, muy valiente, en la que Charo de alguna manera reivindicaba su propia identidad en un contexto social, político, territorial sumamente complejo. No nos olvidemos, estamos hablando de un entorno rural en el País Vasco en los años 80. Y ella fue muy valiente y eso a mí me impactó muchísimo. Y al leerla comprendí que ahí estaba Milia, que ahí estaba el alma de Milia. Bueno, a partir de ahí hubo un proceso de selección de textos, tuvimos un encuentro bellísimo en persona en Biarri, del que luego también hablará Charo con Bingen. Yo le expliqué a Charo un poco ya hacia dónde quería orientar más la pieza y ella me preparó de toda la serie de poemas, me preparó los textos, digamos, que más se aproximaban a lo que yo quería contar. Y a partir de ahí hubo ese proceso de traducción por parte de Bingen. Y aquí quería hacer un inciso importante, y ya con esto voy a acabar para dejar tiempo a mis compañeras, ¿no? Pero hay una... No sé si os gusta leer poesía, yo os recomiendo vivamente leer poesía. Yo desde muy pequeña tengo la costumbre de leer en voz alta, no es una costumbre que, bueno, es una obligación, digámoslo así, que nos imponía mi madre cuando éramos pequeños, algo que, por supuesto, entonces odiaba y algo que ahora no le podré agradecer lo suficiente. Y gracias a eso he aprendido a saber diferenciar la poesía, no en términos de buena o mala, sino aquella que maneja bien el ritmo. Y cuando hablo del ritmo, hablo del pulso, ¿no? Digamos, del latido interior que recorre ese discurso poético, narrativo o musical, y que hace que tú leas esa poesía de manera fluida, ¿no?, y que te deje llevar por esas palabras, por esos versos, de manera, bueno, pues como muy, casi como con una inercia, ¿no? Yo qué sé, Cavafis, yo creo que es un ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Tú lees la poesía de Cavafis y es absolutamente natural, ¿no? Tus pausas de respiración coinciden con sus fraseos, etcétera. Me refiero a esto. Y eso también lo encontré en la poesía de Charo. Y eso fue absolutamente determinante. Y aquí Bingen, con su traducción, supo trasladar esto,
¿no? Y no le quiero restar importancia, está claro que si Icharo esto no lo hubiera tenido en su manera de escribir, Bingen no lo hubiera podido trasladar, pero Bingen esto lo hizo muy bien. Y yo creo que eso fue también determinante para elegir a Icharo entre tantas otras poetas también excelentes, ¿no? que por supuesto las hay. Y luego ya si queréis pues ya hablaremos de la música y de todo eso, pero creo que como introducción ya vale. Gracias. Gracias, Yolanda. Sí, vamos a tener tiempo para todo, ya veréis. Icharo, ya que te ha dado paso Yolanda, sí. Si quieres podemos pedir a los compañeros servicios técnicos que nos pongan de fondo el apoyo audiovisual. Sí. Pero lo mismo, Icharo, ¿qué es para ti Milia o todas las Milias que yo creo que hay ahí dentro de tus poemas? Sí, hay muchas Milias y he traído como hablar en castellano es natural para mí. He traído un PowerPoint lúdico para entretener vosotros. Milia es de Lastur. Lastur es un pequeño pueblo. Es un pequeño pueblo de... Es un pequeño pueblo de Gipuzkoa, que pertenece al otro pueblo más grande de Itziar, Itziar Lastur. Es un pueblo de, no sé, 60 habitantes, es casi desértico. Es casi desértico y cuando vas a este pueblo de visita, no encontrás nadie, salvo encontrás la sombra de Milia Lastur, porque este pueblocito está conocido en País Vasco y en Euskera gracias a Milia Lastur, a este personaje del siglo XV, es un, del siglo XV, del siglo XV, es decir, entre 1450 y esos años. Y imaginad que es un tiempo muy duro, es un tiempo muy duro donde hay batallas entre bandas armadas de Gamboa, de Oñaz, de Agaramont, de Gramont y de Beaumont aquí en Nafarroa, en Nafara. Es un siglo muy, muy de guerras y de problemas de la gente. Y es muy duro también porque hay clases dominados, que son los campesinos, que son muy, muy bajos, y hay una clase de nobles. Milia Lastur es de esta clase de pequeños nobles, porque va a casarse con un Peru García, un tal Peru García que es de Arasate, Mondragón, y que es un señor muy respetado, y hay tres chicas de Gipuzkoa, de alrededor de Itziar Lastur, que al mismo momento van a casarse con tres pequeños nobles, señores de Arasate, y en la canción se da los nombres de los señores y de las que se casan. Y es muy... Y la canción cuenta todo, ¿eh? La canción cuenta todo. La canción que es un canto fúnebre, ¿eh? Un cantar fúnebre. Es un cantar fúnebre que se ha cantado al que parece el día del entierro de Milia Lastur, en Lastur. Es la hermana de Milia Lastur que ha empezado, que era como Aurostera, que era una mujer que cantaba cantos fúnebres y lloraba. Una versolari, le he llamado versolari, pero no sé si era verdaderamente versolari, pero estaba improvisando y cantando la tragedia de su hermana. Y en el mismo cantar hay la respuesta de la hermana de Peru García, ¿eh? Del hombre
de quien se supone que Emilia ha sido maltratada. Era embarazada y aunque sea embarazada, su marido le ha maltratado. A mí me parece que de este lado lo que se parece en esta canción es muy contemporáneo, porque leemos cosas así en nuestros periódicos, vemos esto en la tele o en la radio, como que la violencia de género no es actual. Donde hay mujeres y donde hay poderes, hay violencia bastante souvent, ascotan, a menudo, bastante a menudo contra las mujeres y también contra los niños también, son los más los agulak, los más débiles toman toda esta violencia. Y este cantar cuenta todo eso. Tiene nueve versos, hay nueve versos, es un diálogo y son muy, muy emocionantes. Son muy emocionantes porque cuentan esta historia del siglo XV y cuentan la historia del siglo XXI. Hay una tragedia que se repite y que continúe de siglos en siglo. Para pasar a otra cosa, yo he traído aquí los dos primeros versos de esta canción, de esta tragedia, y que tienen traducción en castellano también, hay traducción para las personas que son interesadas. Zerretera andra erdiaren zauria, sagarregea eta ardao gorria, alabaia, kontrarioa da melia, azpian lugotza gainean agia. ¿Cuál es la herida de la mujer parida? Manzana asada y vino rojo. Pero para ti es diferente, Emilia. Debajo la fría tierra y encima la losa. Lastugera behar duzu, Emilia. Aita jaunak eresten dau Emilia. Ama Andreak apaiketan obia, jara behar duzu, Emilia. Tienes que ir a Lastur, Emilia. El señor padre hace bajar el ganado. La señora madre prepara la sepultura. Tienes que ir allí, Emilia. Es como en una película, una película de la Edad Media. Los dos primeros versos nos dan el ambiente, ese ambiente de tierra fría, de losa, de sepultura, de los padres que están muy tristes y se va a contar después que el padre y la madre van a morir de duelo y de dolor después del entierro de Emilia. Es una tragedia que como he dicho, y ha dicho también Yolanda, que nos toca, si no es directamente con golpes y violencia física, más bien nos ha tocado con violencia psíquica, porque vivir en lugares donde los hombres están muy fuertes y muy respetados y actúan con un grande control social, y hablo de la sociedad vasca, pero pienso que las otras sociedades son iguales. Era difícil de escapar de humillaciones de padres que nos decían que teníamos que ir a la iglesia, que teníamos que cubrirnos el cuerpo para ir de un sitio a otro, para ir al público y todo eso, y
nos han entrado la vergüenza de nosotras mismas y hemos pasado mucho tiempo a liberarnos de esta vergüenza. Y yo hablo de mí, pero pienso que todas que estáis aquí han vivido estas condiciones de vida antes y ahora también, en algunas situaciones, condiciones y sociedades hay esta vergüenza hacia el cuerpo femenino. Y en 86, 56, aquí, Emilia Lastur, he revisitado, no sé si dice así, sí, pero he revisitado este cantar fúnebre para invitar a Emilia a vivir un ambiente de dulzor, un ambiente de sororidad entre mujeres. Ahora que se puede decirlo, yo he puesto en este poema que voy a leer también un aire de lesbianismo. Decir sin decir. Poner este aire, las que leen entienden. Yo no tengo necesidad de, cuando leo este poema, de decir que yo soy también lesbiana, pero la gente que tiene que entender, entiende. Ahora todas esas cosas se pueden decir y acaso es gracias a esta Emilia Lastur que hemos revisitado tantas veces en nuestras vidas. Voy a leer el poema al final, en entero. Empieza así y van a ver que revisitando el poema y escribiendo mi poema de Emilia Lastur, voy a tomar partes del poema del siglo XV. Voy a jugar con esos elementos sepulcrales del siglo XV. Hilotzen karrasiak josirik ahoan, nola aurkituko du nire sokogia? Maiteko haut milia ehadila joan, ator, edan dezagunak da ogoria. Es más o menos, ¿cómo podrás cantar con tus gritos de cadáver? Voy a amarte, milia, no te vayas, venga, o ven, no sé, ven, vamos a beber este vino rojo, que este vino rojo y esta manzana asada que se daban a las mujeres después del nacimiento, del parto, después del parto, para reconstituirse. Y algunos años más tarde, en 2007, tomo de nuevo este Emilia Lastur Revisited y yo he hecho un poema más largo y es un poema que dice también que yo soy parte de este mundo de géneros transversales, misteriosos, de no que se ha hablado, pero ahora se puede hablar. De este mundo LGBTQIA+. Cada año hay un señal más. Y con este poema que nos hemos encontrado y con todas esas significaciones que hemos hecho como un terreno creativo. Y esta creación va a ver la luz el 27 de mayo en Baluarte. Todo empezó en 2018. He puesto nuestras fotografías en el bar de Biarritz.
era este año, que el azar ahora en Lena, el primero de noviembre, un frío, pero la presencia de la mar cerca y de esta escultura de Oteiza también, que era. Y era un día no sepulcral, pero había algo de no voy a decir bíblico, pero casi bíblico. Sabíamos que en este momento algo estaba naciendo, ¿no? Y algo que teníamos dar esta manzana asada y esta arda o gorrilla. Y aquí, estamos aquí, los tres, y el cartel alrededor, a la mitad. Y estamos aquí. Y esto es para mi parte. Creo que conocer la música de la creación de Yolanda Campos, después de nuestro encuentro, tenía la tarjeta de la artista y había la dirección del web, y muchas veces periódicamente fue a ver lo que hacía, qué música clase hacía, porque me había dado una idea con su música atonal y me había hablado de su música con mucha poesía y era un modo muy tentador para mí, porque a mí me gusta mucho la música contemporánea. De todos los modos, me gusta Daft Punk, pero me gusta también Ramón Lascano y Erzainak y todo. Me gusta la música y en todos mis en todo mi tiempo de poeta, entre comillas, porque no alguno no se puede definir como poeta, pero aquí yo voy a hacerlo. He sido en contacto con músicos y con cantantes y es una seguida casi natural de trabajar a la base con Yolanda y David, que ahora conozco, y me da ganas de ver y de escuchar vuestra creación, nuestra creación. Muchas gracias, Icharo. Y bueno, pues de la mano de David, cuéntanos cómo la coral se suma a este campo creativo y cuál es su protagonismo. Bueno, yo lo primero es decir que estoy encantadísimo de estar aquí. Parece que estamos convidados de piedra en ese sentido y estoy feliz porque conocer a Icharo, que nos hemos conocido hoy, la coral e Icharo, que al final es el denominador común y la razón de Emilia, ¿no? Bueno, pues es un placer, Icharo, conocerte de verdad. Sí, y sí. Estoy yo encantadísimo. ¿Qué voy a decir de esto? Pues que estoy encantado de que una propuesta de la coral llegue a este punto. Y ahora me explico. El hecho de encargar una obra siempre es algo que la coral de Cámara de Pamplona ha hecho desde su origen en el 46, se vinculó a Fernando Remacha, fue el primer compositor, y comenzó a encargar obra nueva, obra contemporánea, cada una de su tiempo, y bueno, eso tuvo un clima, se puede decir así, hablando de las vanguardias en los años 70, con Tomás Marco, con González Acilu, con Leonardo Balada, y desde luego la Coral de Cámara sigue ese... esa, no voy a decir tradición, yo me lo tomo, ya que soy el responsable artístico de la coral, como una responsabilidad. O sea, tenemos que encargar obra nueva, no es fácil la tarea, encargar una obra nueva no es tan fácil como llamar a un compositor y no pagarle todavía y decirle, oye, hazme una obra. No es así, ¿no? Requiere, pues como digo, mucho trabajo, mucha responsabilidad, mucha ética. La capacidad de llevarla a cabo, que hoy en día no es nada fácil, yo creo que era mucho más sencillo antes que ahora, sinceramente. Y bueno, pues hacía tiempo que no encargábamos una obra y, y,
Y bueno, pues conocimos a Yolanda hace unos años, nos gustó su manera de escribir y de sentir, porque esto no es hacer una obra musical, es mucho más allá, es, bueno, pues como ha dicho Icharo, es poesía, ¿no? No solo la poesía de Icharo, sino también la de Yolanda. Es una, esto va mucho más allá que una partitura. Y bueno, y le hicimos el encargo a Yolanda. Y cuando digo que estoy muy contento con todo lo que hemos, a lo que hemos llegado ahora, es que la obra no pertenece a la Coral de Cámara de Pamplona. La obra es una obra que pertenece a Icharo, a Yolanda, y a quien lo escuche, a los instrumentistas que han estado trabajando y a las 12 coralistas, a las 12 compañeras que están cantando. Es una obra de creación conjunta, por decirlo de alguna manera. No pertenece a la coral porque la coral la encargue y la pague, entre comillas, ¿no? Sino que va creciendo, se va generando, todavía no está acabada. Hoy se ha escrito una pequeña página más con esta reunión, con conocer a Icharo, ¿no? Y lo que teníamos muy claro al encargarle la obra a Yolanda era que había absoluta libertad. Y cuando decimos libertad nos referimos en todos los aspectos y en todos los parámetros. Libertad creativa, libertad de texto, libertad de temática, libertad absoluta. Eso son unos riesgos, sobre todo para quien los tienen que ejecutar, la obra, no, ejecutar, interpretar. Esperemos ejecutarla con la buena acepción de la palabra. Y creo que eso es algo importante, creo que es una... no lo digo porque nos pongamos flores la Coral de Cámara, ni mucho menos, sino que es una cuestión verdaderamente ética. Creo que cuando se encarga una obra no se pueden poner límites a un autor o a unos autores, y que lo que tenemos que hacer nosotros como intérpretes es acoger esa obra que es hija, en este caso, de su tiempo. Y cuando digo hija de su tiempo me refiero a, no solo al tiempo físico que vivimos, sino también a los momentos sociales que estamos viviendo. Cuando a Yolanda le encargamos la obra en el 18, para estrenarla a finales del 19 o 20, no pudo ser por la pandemia, evidentemente, y luego pues la pospandemia, que ha sido casi peor que la pandemia, la verdad. Yolanda decía en algunos de sus textos y en algunas conversaciones que, claro, en el 18 estaba muy presente la violencia de género y que en el 23 es peor todavía, ¿no? Es decir, que es una obra que es hija de su tiempo, absolutamente contemporánea, ¿no? Y bueno, pues esto fue un poco la propuesta de la coral. A partir de ahí, Yolanda ha ido haciendo suya la obra y el proyecto. Ella fue quien entabló contacto con Icharo y con Bingen, que es una persona muy importante, porque ha hecho una traducción, como bien ha dicho Yolanda, que no es solo una traducción para que entendamos las palabras, sino para que entendamos la, permíteme, fascinante poesía de Icharo, que a mí, que no soy euskaldun, me pareció increíble, me parece bellísima. Creo que la historia de Emilia es bellísima, cómo ella la rescata de la tumba fría y la lleva al siglo XX y luego al siglo XXI y la pasea por los paisajes de Euskal Herria y cómo la lleva hacia la luz. Y creo que Yolanda eso lo ha entendido muy bien. Y a nosotros no nos queda otra cosa que respetar todo ese proceso y tratar de hacerlo lo mejor posible, sobre todo en un proceso de interpretación conjunto. No funciona esta obra como una partitura, que aquí tengo dos, una muy grande y otra muy pequeña, llenas de significado y de simbolismo. No funciona que Yolanda nos dé una partitura y nosotros la interpretemos. Es una creación conjunta, donde va creciendo con Yolanda, con Icharo ahora, con los intérpretes y bueno, pues que estamos felices de poder sacar o dar a luz a Emilia, ¿no? Que es un personaje fascinante y bueno, pues poco más tengo que decir, más que agradecer a Yolanda y a Icharo su implicación y su enseñanza, porque es interesante cuando una entidad musical, una orquesta, un coro encarga una obra, es ABC. Yo te encargo esto para tanto, para cuánto. Firmamos un contrato, lo cumplimos, me la das, la ensayo, luego vienes dos ensayos antes y vemos a ver si te gusta o no te gusta. Esto no se ha dado aquí, en absoluto se ha dado aquí. Es una criatura que crece y que es y que debe tanto a quien la cante como a quien la ha creado y a los poemas de Icharo. Así que bueno, gracias. Gracias. Es que ricasco. Zuri.
Muchas gracias a los tres y bueno, comentar que esto es un encuentro y un diálogo, o sea que en cualquier momento si queréis preguntar, decir, aportar, pues que cojo un poco esa invitación, ¿no?, que nos hace David de que Milia se sigue creando y gestando y que esta tarde es un impulso más o un punto más, o sea que todo lo que podamos aportar nos ayudará a que el 27 disfrutemos más plenamente de Milia. Así que bueno, que lo sepáis que en cualquier momento levantáis la mano y os damos voz. Bueno, siguiendo un poquito este proceso de acercarnos, de desentrañar esas múltiples miradas que compone Milia, Yolanda, me gustaría preguntarte, en esta obra, el lenguaje musical que has empleado, yo creo que es muy interesante que puedas explicar cómo hay esa parte de tradición y vanguardia, teniendo en cuenta que bebe de ese poema del siglo XV, instrumentos que hayas podido elegir. Hay una serie de cosas que luego me gustaría que hablaras de la alboca humana, que me fascina. Sí. Bueno, las personas que están aquí, mis compañeras y compañeros de Garaikidea, que ya me conocen, soy una obsesa de la contextualización. Quiero decir que de alguna manera me veo en la obligación, no sé por qué, pero lo siento así, de justificar todo lo que hago. Para mí todo tiene que tener un porqué en el proceso creativo y hablo del proceso. Eso no significa que en un momento dado pues bueno, pueda tomar un derrotero inesperado, pero eso no va a afectar a lo que es la estructura de una pieza, ¿no? Yo veía muy lógico, por lo menos así también lo sentía, que si partíamos de ese poema del siglo XV, tenía que acudir a la música del siglo XV y a la sonoridad del siglo XV, tanto a nivel de lenguaje, es decir, con los modos que se utilizaban entonces, como también a nivel instrumental, ¿no?, en lo que respecta al tema orgánico. Y sí que quiero decir que no es la obra más transgresora musicalmente que he hecho. Esto lo tengo que decir, que si lo fuera también lo diría, no tendría ningún problema, pero no lo es. No lo es porque precisamente he utilizado un modo de estos clásicos que todos conoceréis, es el modo lidio. El modo lidio aporta mucha luminosidad a la pieza, sobre todo las últimas secciones, cuando vamos ya a esa liberación, ¿no?, a esa especie ya en fin. También utilizo el modo acústico, es el modo de la naturaleza, que creo que es un modo que tenemos como muy interiorizado también. Y a partir de ahí sí que creo otro tipo de lenguaje, pero de alguna manera derivado de este, que es el lenguaje microtonal. El lenguaje microtonal son esa gama de sonidos que no está dentro de la tonalidad, es decir, no son ni las tres teclas blancas ni negras del piano, digamos que sería la materia gris, ¿no?, que se encuentra en medio, que es la que habitualmente uso yo. Y de alguna manera hemos entrelazado todo esto para hablar de esa tradición y de esa vanguardia. En cuanto a los referentes que he utilizado, he trabajado mucho sobre música de Ockenheim, ¿no? Ockenheim era un compositor franco-flamenco de la Edad Media, del siglo XV, y yo trabajé mucho sobre textos suyos, ya me gustaba mucho con anterioridad, pero no había profundizado en su trabajo. Y me encontré con una sorpresa, porque paralelamente a Ockenheim yo trabajé mucho, yo ya había trabajado mucho sobre la música de Ligeti, que es un compositor contemporáneo, pero al profundizar en el Requiem, cuya pieza yo había estudiado de estudiante mil veces, no recordaba que él ese Requiem lo había escrito bajo el estilo compositivo de Ockenheim, porque él estaba muy influenciado a su vez por Ockenheim. Y yo no recordaba este dato, os lo digo de verdad. Y fue como decir, voy por buen camino, ¿no? Estos son los autores de referencia en los que tal vez debería basar un poco Milia, ¿no?, en el sentido de... Bueno, de proceso, no de compositivo, pero sí de estilo compositivo, más que nada. Y la instrumentación está derivada también de esto. Veía con cierta lógica utilizar instrumentos que se utilizaban en la época medieval, como es el salterio, como es el arpa, y bueno, la charaparta viene de la prehistoria, pero bueno, y la alboca en este caso es una alboca un poco particular, porque la trabajamos a partir del canto difónico que van a emitir las solistas. El canto difónico es hacer dos voces de manera simultánea, David puede hablaros de esto mejor que yo, pero es una técnica bastante compleja de ejecutar, que consiste en mantener un pedal, igual que la alboca, y una melodía,
¿no? Que va, bueno, pues haciendo formar de onda por encima, ¿no? Y entonces por eso la he llamado al boca humana. Y punto y aparte es el tema de la chalaparta que ha creado Utsun, ¿no? Los compañeros de Utsun precisamente para esta obra. Abarca varias piezas, una es el madero rústico, sin afinación específica, ¿no? Que es un poco la chalaparta primitiva, y luego bueno, tablas con afinación tonal y tablas con afinación microtonal, que les he pedido que es proceso que hicieran para esta obra, porque no podía ser una chalaparta cualquiera, tenía que ser la chalaparta de Emilia, y ya tiene su chalaparta. O sea que en el estreno vamos a poder disfrutar de la chalaparta de Emilia, exclusivamente de Emilia, no se ha tocado nunca en otra obra, y la chalaparta microtonal lo desconozco, pero no, desde luego a Naino y Miquel de Utsu no, y son, vamos, aquí en Navarra son los amos de la chalaparta, quiero decir. ¿Cuántas cosas van a surgir de Emilia, no? Entonces. Sí, sí, yo quiero decir que es importante que las personas que tengáis a bien venirnos a escuchar el 27, que abráis la mente, quiero decir, y yo pienso que es una obra de verdad relativamente natural de escuchar, no una obra compleja, ¿no? De música compleja. Creo que si os dejáis atrapar por esa sonoridad y por lenguajes, bueno, pues algo diferentes, creo que es una obra que se escucha con una cierta naturalidad. Esa es mi opinión, o ¿no? Por lo menos así deseo que sea, ¿no? Muchas gracias, Yolanda. Y cuando escuchamos toda la, digamos, todo el proceso y toda la vida que está teniendo Emilia, hay una dimensión muy importante que yo creo que es social e histórica, ¿no? Hablábamos de cómo Emilia en el siglo XV y en el siglo XXI son ambas un mismo reflejo. ¿Cómo creéis que, hablando de Emilia, hablando de la música, hablando de la cultura en general, cómo creéis que la cultura y la creación artística son herramientas importantes precisamente para lograr esa transformación social, ¿no? Seguimos como en el siglo XV, en el sentido de esa búsqueda, de esa lucha por la igualdad. Y ahí, la cultura, ¿qué tiene que decir? ¿Qué aporta como valor de transformación? Os lo pregunto a los tres. Es una cuestión muy, muy difícil. Porque, o siempre al mismo tiempo, porque la cultura es contemporánea de todo lo que pasa de la prehistoria hasta ahora. Es como la música de Bach es contemporánea cuando lo escuchas hoy. Esta mañana has escuchado una pieza de Bach, es contemporáneo, no es del siglo XVIII. Con la cultura tiene esta capacidad de, es como esta capacidad de ser de todos los tiempos, pero no es la misma cosa en todos los tiempos, porque es algo de orgánico, gracias a la cultura podemos hacer sociedad. Podemos tener, vivir empatías, simpatías, también, ¿cómo se dice? Malas cosas también, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? Gorrotoak, odios, ¿eh? Tengo el traductor simultáneo aquí. Su trabajo no acaba nunca. No, es que la cultura es eso de cómo... Algo que nos une y algo que nos puede separar. Cuando veo la cultura vasca, para nosotros que estamos adentro nos une, pero cuando nos encontramos en ambientes fuera de nuestra cultura, no nos une, nos separa. La cultura es eso. Después, en la tema de la violencia de género, creo que la cultura tiene un gran papel a jugar. Y desde pequeño, de educación, de sobre todo de educación desde el pequeño, de educación de los chavales y también de las chicas, de todos. Para
para intentar vivir en un mundo más pacificado entre los géneros. Es muy difícil. Era difícil en el tiempo de Emilia y es difícil en estos tiempos, porque hay mucha gente para quien la cultura no es una cosa importante. Para algunos políticos, cuando hay una crisis, las primeras cosas que sacrifican, cuando dan dinero, esto es la cultura. Justamente es lo que nos une y es lo que nos permite vivir unos con otros. Es eso. Y creo que estamos viviendo en un momento donde hay muchas crisis. Hay crisis de todas las partes. De crisis de COVID, crisis de guerra de Ucrania, todo. Crisis aquí también, hay crisis. Y sacrificar la cultura me parece algo muy, muy peligroso. Pero yo escribo, yo soy solamente una pequeña poeta. Una pequeña poeta que escribo con mis palabras que no todos entienden. Y no todos entienden, incluso en euskara, porque hay muchas cosas a decir. Pero siento que es muy importante que lo que escribo. Mismo si no hay que una persona que lo lee. Es como un lazo que extendimos entre personas. Y en ese sentido que la cultura, sí, y la cultura musicada, la música, y donde hay muchos miembros de esa cultura que se unen para crear algo, para ofrecer algo a un público que va a venir y que va a salir de esta representación, de Baluarte o un juego de Bersolari o un concierto de rock and roll, que va a salir de este momento cultural compartido más feliz que cuando ha entrado. Y eso es el compromiso que tenemos mínimo con la cultura, con la gente, con el público. Y después es la cultura otra cultura. Yo estoy totalmente de acuerdo. Poco a añadir, solo que es verdad, yo soy muy poco partidario. Creo que la cultura no necesita elementos transversales, ya los tiene. Y creo que Emilia es un ejemplo porque a través de una obra de creación conjunta, de unos poemas de una pequeña poeta que dice Charo, que yo creo que no es así, pero bueno. Bueno, yo también soy pequeño músico. ¿Eh? Yolanda es una, sí, una gran compositora, ¿no? La gran compositora. Bueno, creo que a través de un poco de esta idea se está creando una obra que, sin ser militante y sin ser una obra que exija un aprendizaje, lo da. Porque yo creo que hay un compromiso en las obras artísticas. Creo que la cultura no es entretenimiento, lo creo firmemente. Que está el entretenimiento, pues claro que sí, viva el entretenimiento, ¿no? Creo que la cultura es reflexión y es compromiso, ¿no? Y esto es una obra comprometida que a través de elementos de belleza o estéticos, a mí me encanta, por ejemplo, cómo me hace pensar, cómo me hace reflexionar aquí dentro los versos de Icharo cuando dice que, bueno, una mujer que pasa de tener una manzana asada y un vino rojo a una sepultura fría, ¿no? Una piedra fría y tierra, ¿no? No me hace falta más elementos para saber que estamos hablando de una mujer que ha sufrido, en este caso, una mujer que ha sufrido. Creo que la capacidad de reflexión a la que nos puede llevar la cultura, la música, la poesía, la danza, es algo importantísimo, vital para una sociedad, ¿no? Cuando decimos
que la sociedad es cultura, claro que sí, ese es el papel. Y creo que Emilia cumple ese papel de reflexión, de decir, bueno, saldré de la obra, ¿cómo saldré? ¿Impactado, impactada, feliz? ¿Pensaré en ese camino a la luz también transformado en el poema y también reflejado en la música? Creo que Emilia es un ejemplo de una obra musical que parte de unos preceptos sociales, militantes, políticos, y que se transforma a través de una obra musical estética, los comparte, ¿no? Y lo que genere es lo que creo que es el éxito o no, o por lo menos nuestra misión, ¿no? En ese sentido, creo que ese papel de la cultura es importante. Y, sí, estoy de acuerdo contigo, los políticos no entienden nada. No, de lo que es el papel de la cultura en la sociedad. Se les llena la boca, no, qué importante es la cultura, porque en la pandemia salían a cantar en los balcones. Bien, vale, pero es que la cultura es mucho más que eso. Es que ahí tú has dado en el clavo, David, cuando has hablado de cultura y no de ocio, ¿no? Yo no tengo nada contra el ocio, yo soy una consumidora también de ocio. Hay veces que el ocio es igual de necesario, pero la cultura es otra cosa. O sea, el ocio no deja poso. Y la cultura, como muy bien ha dicho Charo, nos reafirma no solo como individuo, sino también como colectivo, ¿no? Y yo creo que en última instancia Emilia tiene esa intención, que es la de provocar una reflexión individual primero, pero también comunitaria, porque creo que solo mediante esa reflexión podremos acabar con esta violencia, a menos si no hacemos ese hacer colectivo, ¿no? Ese trabajo entre todas y todos. Yo creo que si no esto será imposible. Y luego lo que estamos también un poco poniendo sobre la mesa, la cultura siempre ha ido por delante de las instituciones. Quiero decir, para cuando se instauran nuevos lenguajes, nuevos parámetros, se legislan leyes, etcétera, es porque la gente ya lleva tiempo en las calles reclamando esto. Los políticos o las administraciones, la administración siempre va detrás, la institución siempre va detrás de la sociedad. Y en ese sentido creo que el arte, sobre todo el de vanguardia, tiene mucho que decir, porque muchas veces estos cambios sociales comienzan en el arte, ¿no? O sea, con aquellas personas, pensadores, pensadoras y creadoras que reflexionan sobre los mundos que tienen e imaginan nuevas posibilidades, imaginan otro tipo de sociedad futuro. Hasta tan importante es el arte y la cultura como herramienta de transformación social, ¿no? Era un poco eso. Totalmente, Yolanda, es que yo ya me anticipaba a preguntarte, perdona, conforme te escuchaba, que evidentemente la cultura, y más la cultura contemporánea comprometida con su tiempo, en esta cultura, ¿cuál es el papel que consideráis que tienen o que tienen que tener las mujeres creadoras y pensadoras? Porque es curioso que Emilia, el origen esté en un poema del siglo XV, que lo crean, lo interpretan y lo transmiten mujeres, como nos decía Icharo, ¿no? En este caso la hermana de Emilia, su cuñada, que es la hermana del marido, y cómo esas endechas, las heresías, eran cantos fúnebres siempre donde el protagonismo era de las mujeres, y que precisamente esas mujeres con el tiempo fueron silenciadas, serían las bercholares actuales, serían las bardas, las activistas de ahora, ¿no? Que recogían a través de sus cantos, digamos, la realidad cotidiana, muchas veces muy dura, esa labor que ahí desempeñaban las mujeres en el siglo XV, silenciada, pero ahora, ¿cuál sería el papel o cuál consideráis que debe ser el papel de las mujeres creadoras en la cultura actual? Yo voy a hablar de la cultura vasca, pero la cultura vasca no es fuera de la cultura global. Es algo que está dentro, estamos dentro, nos queremos imaginarnos separados, pero estamos en el bajo con todos. Creo que en el País Vasco, en euskera, el papel de las mujeres del siglo XV hasta la Revolución Francesa había este trabajo de las mujeres en los funerales, de cantar los méritos de las personas que estaban enterrando, que sean hombres y mujeres. El ejemplo de Emilia Lastur es un ejemplo trágico,
y espectacular, entre comillas. Es algo de que pienso que ha dado miedo a la sociedad de las tour cuando han visto esta tragedia. No han podido más que cantar el duelo, más que transmitir este duelo, y hasta nuestra hora. Y fue recogido muy rápidamente, porque Garibay, es un escritor del siglo XVI, lo ha recogido casi contemporáneamente a la creación, y se transmitía de modo oral, lo que hemos perdido, hemos perdido. Y pienso que estas cantantes, había una última en la Valle de Aspe, en Ossa an Aspe, es un pequeño pueblo en el final del siglo XIX, principio del siglo XX, y era una mujer. Hay fotografías, una mujer muy grande que no tenía miedo de cantar y de hablar, y algunas veces cuando cantaba el elogio funeral se atrevía a criticar la persona que era en el... Sí, la persona muerta, y tenía una reputación muy sulfurosa. Se llamaba la Aurostera de Ossa an Aspe. Es la valle detrás del Somport, no es tan lejos de aquí. Pero después se ha perdido. Creo que se ha perdido también porque la religión católica se nos ha caído sobre las cabezas y nos ha aplastado para un tiempo muy, muy largo. En la religión católica había la reforma y después la contrarreforma, muy duros, y sobre todo duros con las mujeres. Las mujeres han desaparecido del escenario público de las religiones, de político y todo eso. Salvo cuando tenían pasado la edad canónica. Cuando tenían la edad canónica, se volvían, eran solteras o viudas, tenían un papel tenían un papel social, tenían derecho de jugar a las cartas, tenían derecho de beber vino, arda o gorría y todo eso, tenían ese derecho, pero antes no. Y en nuestras épocas vemos que después de los años 80, así, o 60, 60, pues seamos generosas, 60, hay mujeres que saltan al espacio público, primero cantantes en País Vasco, cantantes muy, muy famosas, después escritoras, grandes y pequeñas, y después ahora lo que es espectacular es las mujeres versolaris. Hace 30 años en las escenas solamente había hombres, ahora algunas veces hay más mujeres que hombres para cantar. Y las versolaris hacen como una conexión con las versolaris del tiempo de Emilia Lastur. Y es muy, muy emocionante ver estas versolaris. Fue a la final aquí en Iruña en septiembre último y ver Mayalen Lujambio cantar. Y cantar, creo que ha cantado con una rabia y una alegrancia también, que yo he pensado que era un sentimiento del siglo XV,
algo muy grande. Y es como la historia que se repite y que va con un, como un círculo. Y creo que estamos saliendo de este mundo de hombres. Y Euskara también sale del mundo de hombres, de Euskaltzain, que son hombres y que todos tenemos que respetar y todo. Y estamos una sociedad más humana y porque hay mujeres que tienen que salen a la plaza pública y que toman su rol de portavoz y de creadora y de creadora muchos terrenos de creación, ¿eh? Hablo de verso, de literatura, pero también música y trabajo y empresas y hay muchos terrenos para crear para nosotros. Bueno, es apostillar un poco que esta es la primera vez que la Coral de Cámara de Pamplona, en sus 70 y no sé qué, 7 años de vida, encarga una obra a una mujer. Porque es que no era un contexto. Es verdad que nosotros tenemos una gran relación con Teresa Catalán, por ejemplo, pero nunca le encargamos una obra a Teresa Catalán. Y es la primera vez, por ejemplo, que hemos dejado en manos de una mujer una obra. Es curioso, o sea, no es un mérito, es un demérito, de hecho, es un demérito. Pero no deja de ser curioso que es que esta es la realidad, ¿no? Que es que compositores, músicos, y a quién encargas, quién llevaba la vanguardia en los 60, los 70, hombres, hablo de la música, ¿no? Siempre hablamos de Ligeti o Kegem, ¿no? Y bueno, pues sí, simplemente que es así. Hay que tener en cuenta también, tú sabes que muy bien, David, que la composición tradicionalmente siempre ha sido un feudo masculino hasta hace relativamente muy pocos años, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ahí cuál fue el alcance del patriarcado, ¿no? En este hecho. Quiero decir, nos ha colocado a las mujeres durante muchos siglos en una clara desventaja educativa. Y eso ha influido de manera directa en nuestra, ya no tanto en la capacidad, pero sí en la posibilidad para crear pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto, que es donde se desarrolla la creación, ¿no? Desarrolla toda la dimensión creativa y poética, artística, etc. ¿Por qué? Pues porque se nos ha negado de manera, ya no solo con la educación, es que la educación, el que te eduquen también, el hecho del pensar, depende mucho de si tienes tiempo para ello o no. Y la mujer estaba absolutamente dedicada en su cotidianidad de cuidados hacia los demás. Esto es así, no tenía tiempo de pensar. Y también depende mucho de si te potencian para ello, ¿no? Si te están diciendo, venga, crea, tú vales, no sé qué, así, por el contrario, te están diciendo que tú no vales, que tú no tienes que hacer estas cosas, que son cosas de hombres. Entonces, ¿qué ha pasado con las mujeres? Las mujeres al final han tenido que, digamos, que elegir, ¿no? Entre vivir una vida como mujer, ¿no? Y deberse a esos cuidados, o a vivir una existencia como hombre para poder pensar con todo lo que ello implicaba, ¿no? Quiero decir, lo hemos tenido complicado. Afortunadamente, yo creo que, bueno, que siempre ha habido mujeres, normalmente además de clase alta, ¿no? y privilegiadas, porque no nos olvidemos, ¿no? Que el patriarcado está también como íntimamente relacionado al sistema de clases, ¿no? Que de alguna manera han sido pues, esas personas que han podido dejarnos esos pequeños referentes que ahora se están haciendo muy grandes, ¿no? Hablabas ahora de las compositoras. Yo en mis tiempos de estudiante es que no he tenido referentes de mujeres compositoras. Las he empezado a descubrir y me da casi vergüenza ajena decir esto, pero es cierto. O sea, es que las he empezado a descubrir ahora, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Hildegarda de Bingen, por ejemplo, que no solo fue una grandísima compositora, fue una gran pensadora. Sí. Pero es una mujer de la que yo no he oído no había oído hablar de ella hasta hace 4 años o 3, ¿no? Ahora Isabel Villanueva, además, le acaba de dedicar un disco, ¿no? Que presentó con Ramón Andrés no hace mucho en Valencia. Quiero decir, es que no se nos han dado referentes y yo creo que esta es la asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Ponernos ahora en el centro para crear esa conciencia colectiva de mujeres que no tenemos. No se trata de sustituir los referentes masculinos que ya están, sino de sumar
a todas aquellas que han sido silenciadas. Que somos más de la mitad de la población, ¿no? Algo tendremos que decir, quiero decir, ¿no? Por supuesto. os sigo invitando. Sí. Sí. Que en un primer momento, o sea, no nos hubiéramos, yo no me imaginaba, ¿no?, que esto iba a ser posible, ¿no? Porque, bueno, me dice Yolanda, ¿no? Bueno, me han encargado una obra de la coral de cámara y sobre la mujer. Y eso era todo lo que sabíamos en ese momento, ¿no? Y claro, yo recuerdo que influí... Ni siquiera sobre la mujer, eso ya fue cosa mía. Sobre la mujer, pero así, sin más detalle, ¿no? Y entonces, claro, y la letra, ¿no? Entonces, un poco de la consulta iba por, bueno, ¿y las letras de quién podría ser? ¿Quién? Ay, yo me acordé de Icharo, porque Icharo en la distancia, pero bueno, no tanta, al final ella es de Baja Navarra. Y entonces, yo la conocí hace muchos años, claro, yo era muy amigo también de Yolanda desde hace también muchos años, y yo creía que tenía que ser Icharo, ¿no? Pero yo creo que te influí en aquel primer momento, ya casi no lo recuerdo, ¿no? Pero ¿para qué la elegida en la letra fuera Icharo? Porque a mí me parecía que era la más indicada, no lo sé. Bueno, yo porque también la tenía en mucho aprecio y en mucha admiración, ¿no?, lo que tenía por ella. Y entonces, tuvimos que hacer ese encuentro que ahora me parece, es que no éramos conscientes tampoco de que de ahí iba a surgir esta obra que al final es un encuentro, ¿no?, entre personas diferentes, pero que ha llegado a buen puerto y eso me parece maravilloso. O sea, por eso me siento tan feliz hoy en día de poder haber colaborado, de poder contribuido a que, a que ellas se conocieran. Además, hubiera empatía, porque además yo recuerdo que Icharo decía, no, a mí la música microtonal me encanta. Entonces, digo, fíjate, ¿quién lo iba a imaginar? ¿No? Yo no lo podía imaginar en aquel momento, ¿no? No, a mí esto me encanta. Pues fíjate qué sorpresa también para mí, ¿no? Ahí en Biarritz, ¿no? Y que de ahí en adelante, pues habéis ido madurando la obra. Y mira, de la parte que estabais diciendo, es verdad que, mira, creo que cuando las instituciones siempre van por detrás de la gente y desde luego esto va por delante, está claro, que la creación, la creatividad de las personas tiene que promocionarse, tiene que hacerse algo. Yo sin saber muy bien que estaba contribuyendo a eso lo hice, pero... Y entonces, eso va por delante y luego las instituciones tienen más remedio que ir por detrás. Pero claro, no hay más remedio que ir por delante. Eso me parece crucial. Luego también me parece curioso, os parecerá un poco exotérico y tal, pero claro, yo tampoco, que se eligiera luego la obra de Emilia, tampoco yo era consciente que nos juntamos un 1 de noviembre, con todo lo que eso supone en nuestra tradición, 1 de noviembre, y esto es una obra como trágica, que bueno, fijaros la letra, ¿no? O sea, es que digo, bueno, pues es que de ahí tenía que salir algo así, ¿no? Es curioso, ¿no? Las casualidades, que a veces, más que casualidades, son causalidades, decimos, y bueno, pues están ahí, ¿no? Y me siento muy feliz porque hayáis podido hacer esto, todos vosotros, y que se vaya a estrenar dentro de nada. Y bueno, me va a parecer pues maravilloso. Me parece ya. Gracias, Ringen. Mira, es que Ringen. Bueno, yo quiero hacer una... comentado Yolanda, el orgánico instrumental me parece fascinante. Ella ha sido como muy muy educada hablando del orgánico instrumental, pero me parece que es una verdadera locura, porque es un pequeño ensemble, pero es riquísimo en matices, y sí que es verdad que hace esos guiños a la música del siglo XV, porque hay un arpa afinada, evidentemente, de una manera muy especial, que la pobre arpista pues tiene que lidiar, que eso también es el compromiso de los instrumentistas, ¿no? Que al final dices, toca un arpa, pero no es un arpa como nos podemos imaginar, está llena de detalles y de técnicas y de ideas que tiene Yolanda de cómo hacer sonar de manera diferente un instrumento. Hay un salterio
que es un instrumento muy poco usual. De hecho, vamos. ¿Dónde hay un salterio, no? ¿Eh? ¿Dónde encontró el salterio? En otra obra mía, pero diferente. Y también afinado de una manera diferente. Hay un cello, también afinado de una manera diferente. Es decir, el trato de los instrumentos es muy curioso. Hay dos percusionistas que no tocan percusión, hacen poesía con los instrumentos, es cierto. Hay un saxo, está el saxofonista, ahora aquí. Y hay una chalaparta, y esto es algo que es importante, porque hemos creado una chalaparta, que es una locura. Yo te tengo que decir, Yolanda en su mundo lo verá, bueno, pues está bien hacer una chalaparta nueva, ¿no? Yo digo, pero ¿qué es, Yolanda? Que hemos hecho una chalaparta nueva microtonal. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Dónde vamos con esto, no? Quiero decir que hasta ese punto hemos llegado, y me acuerdo de grandes compositores que han, gracias a su iniciativa, han desarrollado instrumentos nuevos, ¿no? Hace muy poco hablábamos de uno de los grandes compositores del siglo XXI españoles, que es Sánchez Verdú, que uno es bien conocido, es Premio Nacional de Música. Ojalá un día lo seas tú también, ¿verdad? Pero que es conocido por, entre otras cosas, crear instrumentos nuevos porque tiene mundos y tiene expresiones nuevas. Bueno, pues yo estoy muy, no sé, como fascinado con que hayamos tenido esta posibilidad de generar un instrumento nuevo que además es muy coherente con todo lo que estamos hablando, tanto la temática como los poemas, como el espíritu de la obra, ¿no? Y es algo que tampoco quiero dejar pasar, ¿no? Gracias, David. Ahí tengo que decir que el mérito ya no es tanto mío. Ahí ha habido un equipo detrás en el que yo me he desarrollado también personalmente, pero sobre todo musicalmente, que han sido mis compañeras y compañeros de Garaikidea, el colectivo del que formo parte y con el que llevo trabajando pues más de 12 años. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que nos juntamos una serie de personas, músicos, simplemente con ganas de hacer música, de explorar, de manera comunitaria, de manera conjunta, ¿no? Y los intérpretes y compositores estamos exactamente al mismo plano. Luego me gustaría, si no, que está Ignacio aquí, está Sergio, que también es el saxofonista de la obra, que dijeran algo en este sentido, pero vosotros sabéis también como yo cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? El colectivo Garaikidea. Ahí he aprendido yo a hacer música, y tampoco sé si sé hacer música, pero desde luego sí hacer o a desarrollar el lenguaje o mi lenguaje. Y es gracias a estos compañeros y compañeras con los que he trabajado de manera continua y no nos ha dado miedo saltar y bueno, pues hacer pruebas, y muchas veces han sido fallidas, tengo que decirlo, pero quien no se equivoca es porque no arriesga nunca, ¿no? Y nosotros nos hemos arriesgado mucho desde que fundamos Garaikidea, y ahí he aprendido. Esto no es, de verdad que no es tanto mérito mío, yo simplemente he seguido esa tradición, que por otro lado el resto de mis compañeros también hacen en proyectos personales. Es así, esto es lo que te ha trabajado el arte de manera comunitaria, con personas afines, ¿no? Y que tienen pues no tus mismos planteamientos, pero sí esa capacidad de pensamiento, de reflexión, para desarrollar propuestas, bueno, que van un poquito más allá, ¿no? Y no sé, sí que me gustaría que dijerais algo. ¿Algo que decir? Bueno, yo por alusiones sí que quería comentar que al final el papel de un intérprete en ese tipo de obras es un compromiso, y es como dice Yolanda, lanzarse a descubrir lenguajes y a descubrir técnicas que permitan llegar a un fin. Hablaba Yolanda de lenguajes nuevos y la importancia de contextualizarlos. Al final, el intérprete que recibe la obra, no tocamos efectos o no tocamos notas por tocar, sino que siempre responderá un porqué, y es a veces nuestra misión el entender y el comprometerte con ese porqué. Es verdad que yo jugaba con ventaja porque al final son muchos años trabajando con Yolanda, entonces pues ya sabía más o menos, o podía llegar a intuir qué es lo que quieres buscar en cada momento, pero claro, comentaba David, el arpa, por ejemplo, el conseguir cambiar completamente la fisonomía del instrumento, o el conseguir buscar lenguajes nuevos desde el compromiso a algo nuevo y desconocido, es de entrada algo complicado para todos los intérpretes o para los que tenemos formación clásica. Entonces, este tipo de obras, al margen de todo lo que trascienden, para un intérprete es
es riqueza y es aprendizaje y es un gusto, pues eso, lanzarse a la aventura y lanzarse a explorar, a veces sin saber a qué puerto vas a llegar, pero sabes que en ese camino vas a descubrir cosas nuevas y eso siempre es enriquecedor y es formación para un intérprete. Así que transmitir también mi agradecimiento por contar conmigo y por dejarme estar en ese camino. Si puedo añadir, siguiendo lo que decía Bingen, a él le parecía improbable de que hace 5 años de nuestro encuentro en Biarritz salía algo, pero yo no tenía ninguna duda. Yo había encontrado una creadora y para mí tarde o temprano algo saliría. Ahora, eso era, y durante todo el confinamiento no he tenido noticias, pero sabía que algo saldría de eso. Eso es el milagro de la creación compartida. Sí. Yo tampoco tuve nunca dudas de que no sabía. Tú sí. David tuvo más. Sí. Entiendo. ¿Alguna pregunta, cuestión más? ¿No? Bueno, pues si fuera así, pues vamos a finalizar este encuentro, pero sobre todo lo primero, daros las gracias por participar, por formar parte de este pasito más en la creación de Emilia, que, como os decíamos, pues verá la luz el 27 de mayo a las 7:30 de la tarde en la sala de cámara del Auditorio de Baluarte. Una producción que cuenta con la colaboración del Gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Pamplona, del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Y, por supuesto, que os invitamos a todas y a todos a participar. Las entradas ya están a la venta. Y, bueno, ahora que ya tenemos Emilia más cerca y más dentro de nosotros y de nosotras, pues os invitamos a que participéis. Y, sobre todo, pues muchísimas gracias por vuestra participación y vuestro apoyo hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias.